La situación del trabajo de nuestro país en el lugar que quedó la OIT. Recordemos que había incluido Uruguay la lista de países que iba a analizar la Comisión de Aplicación de las Normas y el Ministerio de Trabajo propuso 6 modificaciones a la Ley de Negociación Colectiva en respuesta a ese planteo de la Organización Internacional de Trabajo. Y vamos a hablarlo justamente con Richard Reed, dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, la FOEB. Richard, gracias por venir una vez más. Gracias por invitarme. Bienvenida. Bien, bueno, ¿qué te parecieron estas modificaciones propuestas por el gobierno? En primer lugar, me parece un despropósito que la OIT haya puesto a Uruguay en una lista con países que realmente es aberrante el trato que tienen sobre el empleo, sobre los trabajadores y sobre los niños. Entonces, primero, la verdad que es descabellado que a Uruguay la hayan encasillado así. Segundo, yo creo que la ley que está vigente está tal cual, yo no la modificaría. Creo que aquí no es un problema de redacción ni de texto, es de voluntad política para aplicar algunas normas y actualizar algunos instrumentos para ponerlo viable en el siglo XXI. Por lo tanto, si no hay voluntad política, se puede hacer la mejor redacción que va a quedar en un cajón. Sobre los 6 puntos que plantea el gobierno, obviamente hay algunos que, a ver, desde el punto de vista personal son de recibo, el tema de la personalidad jurídica, pero que a cambio el sector empleador muestre números, muestre datos, abra libros, es una forma de confidencialidad que quedaría respaldado con la personalidad jurídica por parte del sindicato. Ahora, habla de la ultraactividad. Yo ya la conocí en el 2008-2010 en la OIT. La ultraactividad, el movimiento sindical no puede estar jamás de acuerdo. ¿Qué es ultraactividad? La ultraactividad es que todo lo que vos negociás y acordás este año durante la duración del convenio termina y cae al final del convenio. Por lo tanto, hay que empezar de vuelta de cero. Son cosas que realmente no están en la tapa de ningún libro. Yo creo que se están tratando de tapar agujeros producto de una situación de ineficiencia. Yo considero que los consejos de salario vinieron para quedarse. Por suerte, no escuché a ningún candidato presidencial decir otra cosa distinta. Lo que sí hay que ponerse a discutir es con qué contenido. El envase consejo de salario está totalmente vigente y es válido. Ahora, si seguimos con el contenido que tiene, que para mí caducó, obviamente los resultados luego que salgan de ese consejo de salario son malos. ¿Y a quién le va a echar la culpa? Al instrumento. El instrumento no tiene nada que ver. Si yo me clavando un clavo, me reviento un dedo con el martillo, la culpa no es del martillo. ¿Pero qué es lo que caducó ahí? Ahí lo que caducó es la forma de negociación salarial, ¿verdad? La última ronda que implicó 1.200.000 y pico trabajadores, los resultados son malos. ¿Por qué? Porque el condicionamiento de la política económica y en la estrechez en la negociación llevó a que se elabora entre gallos en medianoche y con algunas excepciones marcaron 8,5 puntos en el ajuste, cuando la inflación es 7 y pico. Pero la inmensa mayoría está en la mitad o por abajo. Yo creo que tiene que haber... La mayoría está por debajo de la inflación. Sí, la inmensa mayoría. Yo creo que lo que tiene que haber es una voluntad política para decir, señores, ¿qué precisa el Uruguay? ¿Qué precisa la clase trabajadora? Lo primero es empleo. Si no hay empleo, por el mejor salario que haya, pierde el domingo que viene. Habiendo empleo, hay que discutir qué calidad de empleo. Y hay que establecer en algunas discusiones la veta del sector donde uno está discutiendo. Sí, ya, si el sector es exportador, ahí hay que hablar del dólar, ¿verdad? Si el sector tiene insumos de materia prima nacional, tiene una discusión. Si tiene importada, tiene otra. La productividad. No vamos a discutir nunca más productividad. No se discute la productividad. Un país que es chiquito así, que no compite con nadie, que por escala perdemos por paliza en la región, lo único que nos podemos destacar es por excelencia. La productividad, las condiciones de trabajo, la evaluación de tareas. Se está laudando salarios por categorías que ya no existen más. A ver, pero todo eso hace a las buenas relaciones laborales. Debemos de mejorar las relaciones laborales a partir de la confianza. Por eso yo he propuesto y le he dicho a todo el que quiere escuchar, no puede ser que los consejos salarios se reúnan una vez cada 2 o 3 años. Tienen que reunirse todos los años. Una vez era para discutir salario, otra vez era para discutir salud laboral, relaciones laborales. Pero hay que discutir empleo. Eso te iba a preguntar. Empleo genuino, empleo de verdad. No empleo inventado ni coyuntural por un periodo de meses. Pero tiene que ser parte de discusión de los consejos de salarios y el empleo también. Totalmente debe de ser. No son políticas de gobierno eso. Claro, pero creo que el gobierno debe de marcar cuál es la matriz productiva del Uruguay. Si va a ser la industria, la agroindustria, la logística, el software. De esa manera orienta a la juventud, al adolescente, al estudiante, a dónde poder mirar su futuro. Hoy no está eso planteado. Entonces, si no hay una dirección, un norte, una guía por parte del gobierno, los demás estamos ¿verdad? Como en una caja de locos, dando vueltas para todos lados. Yo creo que hay que discutir esas cosas. Hay que sacarse el balde y ponerse a discutirla. El empleador
tiene que traer documentación para garantizar. Hay un elemento más, yo le escuché a la calle Pou decir que él estaba de acuerdo con los consejos salarios, pero que la modificación que planteaba era diferenciar los laudos de acuerdo al poderío de la empresa. Yo creo que no es necesario. Ya hay una herramienta que se llama descuelgue. Lo que hay que saber es que el empleador certifique, constate con documentación que tiene problemas económicos. Y si tiene problemas económicos, se debe discutir. Nadie puede apretarle la cabeza, ¿verdad? Pero el gobierno ya ha establecido categorías, ¿no? Distintas de empresas que están un poco pero la diferencia no le mueve la aguja a nadie. Una diferencia entre 6% y 8% no le mueve la aguja a nadie. A ver, yo no soy ningún necio, yo tengo muy claro. Yo trabajo en una industria que hay multinacionales muy poderosas y luego hay pequeñas y medianas empresas. Y hay chicas, ¿verdad? Entonces, nosotros, si aplicamos a rajatabla todo el laudo en forma horizontal, obviamente que se van a resentir. ¿Qué hemos hecho como federación? Hemos discutido descuelgues. Pero no hay excepciones ahí, los claro, descuelgues. Por supuesto, y no funcionan bien. Y no deben de funcionar bien, ¿no? Porque, a ver, lo que aquí nadie contempla son los 170 y pico de mil empresas que dan trabajo a 10, 12, 15 trabajadores. Sí, sí, las medianas empresas, digamos. Ese es el Uruguay productivo. Ese es el que da laburo a 800.000 uruguayos. Entonces, ese no tiene promoción, no tiene subsidio, no le compran la energía que le sobre, no le ponen una vía de ferrocarril. A eso no le das nada. Y algunos supongo que sí, pero otros no. Pero tendría que estar establecido, ¿verdad? Porque no es lo mismo el tratamiento que yo le puedo dar a las grandes multinacionales de la bebida que a una fábrica de soda del interior del país. Claro, y eso tiene que discutirse en los consejos salariales. Pero siempre desde el PIT-CNT te dicen que esas excepciones existen, ¿no? Y que en realidad ya está la herramienta dentro de los consejos de los salarios con las modificaciones como para que un sodero del interior no tenga que cumplir el mismo laudo que una multinacional como Ambev. Pero bueno, esta herramienta está, lo que pasa es que hay que sacar el cajón, ponerla arriba de la mesa, decir en la realidad no ocurre y hacerla tanto posible. Yo creo que no, yo creo que no. Ajá. Entonces, pero en el fondo, ¿cuál es? El sector empleador está en campaña política, porque tirar el tema en la OIT de Uruguay realmente es una chicana política. Porque también ha sido omiso de traer propuesta. Manteniendo una premisa, los otros días yo leía a tres empleados de las empresas que trabajan de abogado, que dicen que son abogados laboralistas, son empleados de las empresas, tienen la voz de las empresas. Decir que el ideal de la negociación es bipartita y de consenso, eso no existe. Eso es un mentidero. Richard, perdón, porque se te cortó el micrófono, te van a acercar a un micrófono de mano para poderte escuchar mejor. Tenemos un temita técnico. Pero mientras tanto, Richard, hay una cosa que está buena ahí planteada, porque también desde el gobierno, incluso desde el PIT-CNT, se ha dicho que lo que la oposición está poniendo sobre la mesa, por más que diga que los consejos de salarios se van a mantener, en realidad es debilitarlos y en realidad con las propuestas que están haciendo no van a funcionar bien, no va a haber un rol del Estado como el que es hoy. ¿Eso a vos te parecería mejor o peor de cómo están funcionando hoy? Esa flexibilidad de que la negociación empiece bipartita, ¿haría mejor la negociación? No. A ver, yo no he escuchado, y lo digo con total respeto y con la autocrítica que me corresponde, una propuesta seria, global, abarcativa de parte nuestra, ¿verdad? Yo no he escuchado a muchos dirigentes sindicales hablar de la productividad, parece que hablar del diablo. Y nosotros la tenemos aplicada en la bebida y nos va muy bien hace 11 años. Entonces, yo creo que la ausencia de propuesta está en todos lados. Se critica al otro, pero en alguna más. Ajá. Yo creo que el discurso que hacen los tres empleados de las empresas que trabajan de abogado, diciendo que habría que ser bilateral, eso es un mentidero, eso es un engaño. Ya nos pasó eso. Del 90 al 2005 estaba libre la negociación para todo aquello que quisieran hacerla. No hubo una empresa que la convocó. Solo se discutía salud y transporte porque estaba tarifado el salario. Entonces, por lo tanto, a ver, demos el salto. Entonces, demos el salto y profesionalicemos la discusión. Pero entonces sí es peligroso, en el caso de que gane la oposición, que los consejos de salarios no sigan funcionando, como dice el PIT-CNT, pero porque vos decís que no. Lo que digo es el formato se mantiene, hay que ver el contenido. Ajá. Lo que pasa es que yo creo que debemos ganarle mano y nosotros decirles, este es el contenido. La Federación de la Bebida, en un esfuerzo enorme, el 10 de diciembre, el 23 de septiembre y el 14 de octubre lleva a Daniel Martínez, Ernesto Talvi y Luis Lacalle Pou. ¿Cuál es el tema? Consejo de Salarios, Relaciones Laborales. ¿Qué va a hacer usted si es gobierno, si es presidente? Esos son los debates que tenemos que fomentar para los trabajadores, ¿verdad? La oposición no dijo que iba a sacar los consejos de salarios. No, por eso. Mantienen. El oficialismo que dice bueno, si gana la oposición que no va a haber más aumentos salariales, fue lo que dijo Murro, por ejemplo. Sí. A ver, que la hoja quieren derogar la ocupación. La hoja de ruta
la deberíamos establecer nosotros. Señores, nosotros queremos esto. Es lo que le vamos a plantear a los tres presidenciables en la Federación de la Bebida. Ahora de mañana tenemos un acto inaugural en Minas de un local sindical. Va a haber una asamblea multitudinaria con los compañeros de Salus y de Patricia. Y este va a ser uno de los temas centrales que va a estar allí. ¿Cuál es la negociación colectiva que los trabajadores pretenden? Y lo dice un gremio que está en el techo de las negociaciones. Sí. Entonces, por lo tanto... Yo creo que... ¿Con la presencia del gobierno allí en esa mesa? No. Esto es una asamblea de trabajadores solo. No, pero digo, en el Consejo de la Bebida. Digo, ¿tú crees que el gobierno tiene que estar en esa mesa? Nosotros estamos convocando a Daniel Martínez para el 10 de septiembre a las 5 de la tarde en la Federación de la Bebida. El 23 está convocado Ernesto Talvi a las 17 horas. Y el 14 de octubre, la calle Pou a las 16. El tema se lo establecimos nosotros, que es relaciones laborales, consejo de salario. ¿Cuál es la vía y empleo? ¿Cuál es su salida? ¿Cuál es su propuesta? Porque yo creo que hay que conversar, hay que discutir. El Uruguay no está como hace 10 años. Es un Uruguay que hay que remar entre todos. Poner palos en la rueda por sí ante sí es un daño irreparable. Yo creo que en el debate, en la discusión, en la confrontación de ideas, mirando, cinchando todos para el mismo Uruguay, creo que esto puede tener alguna salida. Ahí hay una cosa, uno se pregunta, ¿no? Hay cientos de miles de uruguayos que viven con un salario de 20.000 pesos. Si uno ve... 480.000 más o menos. Y bueno, si uno ve lo que es el país y lo caro que es, bueno, 20.000 pesos, ya con el precio de los alquileres, ya bastaría para claramente estar con un problema económico fuerte. Y después ver que también desde el otro lado los empleadores, un salario de 20.000 pesos le parece a veces excesivo. ¿No? Entonces, por un lado el trabajador dice, yo con 20.000 pesos la verdad no puedo vivir. Y por otro lado, el empleador dice, bueno, pero acá tenemos unos problemas de rentabilidad, todo muy caro, ¿no? Y nos cuesta... Entonces, ¿dónde está ahí el nudo del asunto? Casi nadie habla de las ineficiencias del Estado. O sea, o capaz que sí, capaz que los empleadores hablan bastante más que los trabajadores, ¿no? Pero es un país que uno no puede vivir con 20.000 pesos y por otro lado dice, no, bueno, pues es un país muy caro, un salario de 20.000 pesos. Habría que discutir también sobre eso, habría que discutir sobre dónde están las ineficiencias que hacen que las dos partes entiendan que ese salario a uno no le da para contratar y a otro no le da para vivir. Creo que todos tienen parte de razón, que con 20.000 mangos no vivís, es la tapa del libro, es evidente. Que hay empresas que les hace muy difícil llegar a fin de mes por el costo tributario, también es cierto. Que el Estado es un Estado paquidérmico y que gasta mucho, también es cierto. Eso le corresponde a COFE seguramente y quedará el debate cuando discuta presupuesto. Yo creo que hay que sincerar los números, ¿verdad? Porque cuando el Estado gasta mucho, quien lo paga somos nosotros, y se paga con impuestos. Y el impuesto llega luego al consumo. Entonces, por lo tanto, hay todo un tema ahí. Pero el gran problema que yo vislumbro, que eso siempre existió, no es de ahora, es de la historia, porque salarios bajos hubo siempre, costo país siempre hubo, lo que yo vislumbro ahora es que no tenemos un norte definido en lo que significa hacia dónde va el empleo. Hay compañeros míos, queridísimos compañeros, que hablan del Uruguay industrial. Para mí el Uruguay industrial se terminó. El Uruguay de las chimeneas no existe. Va camino a la extinción. ¿Por qué? Porque no tiene... La competitividad en la región le pasa por arriba hasta por escala. Entonces, ¿en qué debemos discutir? ¿Cuál es la salida? Es el software, por ejemplo, que tanto trabajo da y es un laburo silencioso que está muy potenciado. Escuché acá hace unos días a una persona, un técnico de la Cámara, que decía que le faltaban 10.000 puestos de trabajo por cubrir. No hay personal capacitado para acceder a esos puestos. Sí, también pasamos por el tema reforma. También te dice, no nos saquen la exoneración de los aportes de patronales porque si no ponemos en peligro la competitividad de la industria, ¿no? O sea, a ver, aquí nadie orina agua bendita, todo el mundo tiraría para su lado. Entonces, el tema es poner los equilibrios. Una sociedad se maneja con equilibrios, con derechos y obligaciones y con reglas de juego clara. Yo creo que es lo que está faltando. A mí me parece un daño enorme el que se hizo en la OIT, porque vuelvo a repetir, es desproporcional poner a Uruguay en ese casillero. Creo que lo que está faltando acá es voluntad política para discutir los temas y salir un poco de la comodidad que tenemos cada uno y, bueno, poner sobre la mesa los grandes temas. Porque si no, el mundo nos va a pasar por arriba. Richard, ¿somos competitivos hoy produciendo cerveza, por ejemplo? Somos competitivos, sí. ¿Y es necesario subsidio todavía? No es un subsidio, bueno, es un crédito fiscal. Pero yo creo que el crédito fiscal debería haber terminado. Yo creo que debería haber terminado porque además se paga por un ficto, que el ficto es mayor al precio litro. Entonces el negocio no sé dónde está. Yo creo que debería haber terminado. Yo creo que nosotros lo demostramos
peleando por el freno de ingreso, el no ingreso de la Stella Artois. Sí. La estamos produciendo y envasando nosotros. El producto es bueno y de calidad y los costos están a la vista. Entonces, por lo tanto, es posible, con dedicación, con capacitación. Tuvimos un año capacitándonos. Y ese es el gran tema, Juanchi. Es una reforma educativa que sí o sí se debe de hacer. Si no elevamos el nivel educativo de la gente, va a ser muy difícil acceder a los puestos de trabajo que ya están en la puerta del Uruguay. Porque esos puestos de trabajo requieren una mayor capacitación, el seguir estudiando permanentemente. Y bueno, lamentablemente no es la realidad de la media que tenemos en Uruguay hoy. Richard Reed, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes por invitarme. Gracias. Gracias. Y hablemos ahora de la movilidad.